Cómo cambiar el switch de Chevrolet Modelos 97 al 2008 Comenzamos por desconectar la batería Y retiramos los tornillos de la tapita También retiraremos esta tapa Y la palanca de posiciones del volante Con la ayuda de un piquito que entre en este orificio, vamos a oprimir lo que es una muelle. Meteremos en el orificio y buscaremos oprimir lo que es como una especie de muellecita. Pero ¿qué pasa? Que no siente que prima nada. Eso se debe a que el switch tiene que estar abierto y en la posición de dando marcha. Ahí está. Ahí se pudo oprimir y puedo retirar lo que es el switch. Ahí está. Así de fácil es para sacar el switch. Ahora colocaremos el nuevo. Coloco mi switch en la posición abierto para meterlo en el alojamiento. Pero ¿qué pasa? Que el switch no, no entra de ninguna manera. Nuevo. trato de abro más. Este giro hacia atrás, hacia adelante. Y el switch no entra. Y eso es debido a que esta parte que se encuentra aquí dentro necesitamos girarla un poco en sentido de las manecillas del reloj. Un poquito nada más. Para lo cual ubicaremos un orificio en esta parte. Y utilizando el mismo lambito vamos a hacer este movimiento tratando de girar la parte de adentro. Vean el movimiento. Con eso es suficiente. Para meter buscaremos que este piquito coincida con esta ranura. Ahora sí, entró completamente. Espero este video te sea de utilidad. No olvides darle like y compartir.